Cantemos al Señor, sublime su victoria. Mi fuerza, mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidamos de que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos, con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en estos días de Pascua nos has revelado más claramente tu amor y nos has permitido conocerlo con más profundidad, concede a quienes has librado de las tinieblas del error adherirse con firmeza a las enseñanzas de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco: mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Contestó Felipe: si crees de todo corazón, se puede. Respondió el eunuco: creo que el Hijo de Dios es Jesús, el Mesías. Mandó parar la carroza. Bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Azoto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamad al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Pues la buena noticia pudimos contemplar en el día de ayer, que era llevada a las tierras de Samaria, considerados completamente herejes. Pero la buena noticia de Jesucristo no tiene fronteras ni barreras. Por esto es aquello de San Pablo: no hay ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, todos sois uno. Es una nueva creación. Y por tanto, esta nueva creación, esta buena noticia, desde la llamada de Abraham hasta la persona de Cristo, que es la plenitud de toda esta historia de salvación, que es lo que prepara la venida del Mesías, su buena noticia es para el hombre, para hacer el hombre nuevo, la humanidad nueva, centrada en él. Y por esto, esta buena noticia es absolutamente para todos. Y entran en la alegría los samaritanos. Y aquí también entra en la alegría este etíope. Y también Felipe, que es instrumento de Dios, que le dice: estate atento y ve. Y pégate al lado de la carroza. Y el otro lo llamará para que le interprete. Entiende lo que estás leyendo. ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Por tanto, Felipe será el guía de este hombre. Lo llevará en aquella palabra del siervo de Yahvé de Isaías, que es lo que está leyendo. Aquí esta palabra se cumple plenamente en la persona de Jesucristo. Le da toda una catequesis. Lo mismo que Jesús hará con los discípulos de Emaús, una catequesis itinerante de la palabra de Dios, tanto en la ley como en los profetas, referente al Mesías. Pues aquí Felipe da una catequesis itinerante, acompañando a este ministro de Etiopía, intendente del tesoro, mandado por la reina, y que está aquí en peregrinación, y ahora pues llegará al culmen, a la vuelta. Encontrará el sentido radical de su peregrinación, que es encontrarse con Jesucristo, y es el bautismo, la vida nueva. Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua. Felipe lo bautiza y cuando sale de agua es arrebatado, como Elías. El Señor se lo lleva a otra misión. Y esta es la buena noticia que se propaga, creando el que, pues, este espacio de alegría y de gozo, porque es una buena noticia. Aquí San Juan, en el Evangelio, esta atracción que es del Padre, para que reconozcamos a su Hijo, Jesucristo, el que da el sentido de la vida, el pan de la vida, la luz del mundo, el pan vivo,
que sacia la hambre profunda del hombre, hambre de santidad, hambre de amor, hambre de Dios, hambre de fe, las grandes hambres que tiene solamente pueden ser saciadas por Él. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Pues todo este discurso famoso del pan de vida, capítulo 6 de San Juan, a base de aquel milagro con los 5 panes y 2 peces. Viene toda una catequesis consecuencial de hacerle ver que Él es el alimento radical. Que así lo podamos vivir cada vez más. Encomendemos, hermanos, a Cristo, nuestro mediador, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. Para que los obispos, prebíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad descubran en Jesucristo presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que en el medio de sus pruebas se sientan descorazonados descubre la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino, roguemos al Señor. Te rogamos, para que nuestros amigos, para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones, tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovado en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis, su auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Amén. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Una palabra tuya.
pasan. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Aleluya. Estar contigo, qué difícil es. Renunciar a todo hasta el final. Dejarte actuar y dejarme abandonar. Aprender que solo en ti hay felicidad. Me abandono a ti, Jesús, y renuncio a mí, Señor, te seguiré, no importa qué, con tu fuerza llegaré. Estar contigo y sin marcha atrás, ver tu rostro en mi caminar. Qué difícil es y qué fácil es dejarme amar por ti. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Amén.